Muy buenas tardes, arratsaldeon, desde el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain de Villabatarrabia. Ambientazo para el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino. Estamos en el 23-29 de la ida, un partidazo y tenemos que empezar ya con ese ambientazo. Santuraica, arratsaldeon, buenas tardes. Oye, qué partidazo tenemos delante, pero sobre todo el ambiente, ¿eh? Partidazo y un ambientazo espectacular. Media hora que queda para que arranque el partido. Yo no sé si nos están escuchando ahora mismo en casa, pero es que entre el baffle, la música, el ambiente, eso me parece ya, ya la fiesta, ¿no? Fiesta de la rabia. Vamos a ir un poco con las estadísticas porque, bueno, sabemos que en medio, media 23-29 en un partido en el que parecía que el equipo de Miguel Echeverría, pues bueno, sacó 6 goles de renta. Y sí que es cierto que de cara a esta vuelta del partido teníamos 6 goles de ventaja. Y bueno, no sé si es partido fácil, partido trampa, partido con miedo, pero hay que pelearlo. Partido trampa. Partido trampa, porque parece que al jugar en casa, con esa renta de 6 goles y así, lo tenemos como fácil, pero al final esos nervios de jugar en casa, el ambiente y todo eso, pues es favorable o desfavorable. Pero yo creo que si lo damos todo, encima con las ganas que tiene este equipo de, y la ambición que tiene, lo vamos a sacar para adelante y no tengo ninguna duda de ello. Bueno, tenemos ahora mismo, fijaos, el ambientazo que va llegando, tenemos la primera cámara pinchada en el polideportivo. Bueno, vamos a ver, porque fijaos, yo no sé si escucha bien el audio la gente, vamos a bajar un poco la ganancia. Estamos en emisión en pruebas, pero todo llega. Decíamos, 1000 personas hoy en el Polideportivo Municipal de Hermanos Indurain, 1000 personas, récord de asistencia. O sea, no cabe un alfiler, gradas supletorias, marea verde las gradas, totalmente, pelos de punta. Y lo que tenemos delante ahora mismo es la antesala o la antesala, algo que puede ser muy grande. El Peñonal juega cuarta participación en una fase de ascenso. Y a la cuarta o la antesala, no hay, vamos, tiene que ser esto. No hay otra, no hay otra. Son las 5 menos 25, paramos 2 minutos y volvemos enseguida con más info y más musiqueta.
antes, la coral de Pacha y la coral de Padres Iranda grabaron este himno en el 50 aniversario del Betis Onac. Y aquí os lo vamos a poner para que lo vayáis aprendiendo. Escuchadlo porque lo oiremos más de una vez. Aquí, pues, esperamos oírlo un montón de veces y oficialmente pues lo ponemos por primera vez, nunca se había puesto. Así que... Bueno, Itxaso, que vamos con el himno del Betis, ¿eh? No sé si te lo has aprendido. Estamos ya con el papelito. Han puesto chuletas, por cierto, ¿eh? Que sepan todos ustedes desde casa que nos están viendo que han puesto una chuleta del himno con la letra para que todo el mundo ahora lo cante. Qué bueno. En esta previa del partido. Expectación máxima. Bueno, y decíamos antes en la previa, 1000 personas ya en el Polideportivo Municipal Hermano Sindurain aquí de Villabatarrabia. Lleno hasta la bandera, marea verde en las gradas, increíble. Increíble sensación esta. El equipo de día, ¿va? Que se sale a la pista y caso por favor, lo estamos viendo ahora mismo. Fijaos qué ambiente hay ahora mismo, es impresionante. Parece que hay problemas técnicos. Intentaremos solucionarlos, pero es complicado, es complicado. Ya canta el graderío. Lo escuchamos. Escuchamos el ambientado que hay en la grada. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. De 9 minutos para que dé comienzo el partido de vuelta de la eliminatoria previa de esta fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español. Tenemos un partidazo enfrente, tenemos un ambientazo que da muchísima envidia. Ya se dan ganas de jugar, dan ganas de vestirse de verde. La verdad que dan ganas de ponerse la camiseta y salir al campo y jugar con una más. Increíble, sigue llegando gente al polideportivo, siguen las puertas todavía con más afluencia, con muchísimos más espectadores. En la marea verde que tenemos aquí, yo, fíjate, en 20-25 años de balonmano en Villava no había visto una cosa semejante en la vida. Dicen los presentes que se le parece mucho, se le toca mucho a ese momento de del ascenso de Betis Onac en los años 80 a la Liga Sobal, pero esto es ya increíble. Es increíble, yo no había visto el pabellón así en la vida, en la vida. Bueno, tenemos las dos plantillas, están ya calentando los últimos... Vamos a ir ya con el presidente del Betis Onac, que está, que nos os quiere colar ya. Lo tenemos aquí delante, porque fijaos, es que la infraestructura del polideportivo se nos ha quedado pequeña con todo lo que tenemos aquí delante.
María Osco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. Lo primero, no te vamos a robar mucho tiempo. Ambientazo, que tenemos aquí. Pues sí, la verdad que yo creo que Villava tenía ganas de que llegara este día. Y pues bueno, lo primero yo creo que hay que dar las gracias a todo el mundo, a los patrocinadores, a las instituciones, sí, pues porque han hecho el apoyo para que se llegáramos aquí. Y bueno, ahora nos falta. La marea verde, la grada increíble. Increíble, la verdad que toda la escuela de. El pensionado que ha venido a ver aquí el partido y la verdad que la gente increíble. Increíble todo el pueblo volcado con el Betis. Al final del encuentro hablamos. Espero que alguna buena noticia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Bienvenidos al Polideportivo Hermanos Indurain. Disputamos hoy el partido de vuelta de las eliminatorias previas de la fase de ascenso a División de Honor y nuestro equipo Gurpea Beti Onak se enfrenta al RC Almazora Balomano de Castellón. Como no puede ser de otra manera, recomendamos el uso de mascarilla en el polideportivo y pasamos a presentar a las jugadoras y al staff técnico del RC Almazora Balomano. Con el número 1, Amparo Riaza. 2, Laura Torca. 3, Alondra Vivolaru. 4, Sofía Vallada. 5, Valentina Cisneros. 8, Raquel Romero. 9, Abril Navarro. 12, Yasmina El Jadar. 16, Marina Seder. 17, Ana Abrenes. 19, Andrea Rodríguez. 22, Luciana Codesal. 25, Carla Isaacs. 33, Tiara Vicente. 40, Cristina Reoliz. Y número 44, María Lázaro. Entrenador, Adrián Rives. Segundo entrenador, Carlos Pla Jiménez. Oficial, Rosa Vélez. Y oficial, Marisa Compañes. Y ahora nada más y nada menos que pasamos a presentar a nuestras jugadoras del Gurpea Beti Onak. Con el número 1, Maitane Larraio. 2, número 2, Adriana Bayo. 3, Ainhoa García. 4, Nayara Retegui. 5, Marta Jaques. 7, Lindy Chaché. 8, Eide Hernández. 10, Lucía Zamora. 10, 14, perdón, Naya de Gorduru. 15, Leire Las Heras. 16, Olaya Lucuriaga. 19, Magdalena Sanz. 21, 24, Fayone Echeverría. 27, Aileen Ripa. 32, Jennifer Rivero. Y número 66, Valesca Lovera. Entrenador Miguel Echeverría, ayudante de entrenador Imanol San, oficial Nicho Azanza, delegado de campo Ismael Echarte, oficial también entrenador de portero Fernando Domeño, que no se puede sentar en el banco. Dirige los partidos los colegiados Adrián Valdés Rodríguez y Francisco Fernando Fernández Herrero, de la Federación Territorial de Asturias. Cronometradora y anotadora Marta Cherca y Ainhoa Peruete. Así pues, ahora vamos a dar comienzo. Atentos todos a estos pequeños chuletas que teníamos en el banquillo, porque vamos a llegar al equipo que no podemos casi ni hablar con el ambiente que hay, pero brutal. Ahí tenemos los dos equipos en el césped, por el césped digo, que estoy ya con el fútbol. ¿Qué fútbol le queda?
partidazo esta vuelta en la eliminatoria de la fase de ascenso a la División de Honor, a la máxima categoría del balonmano femenino español. Y ya sé con qué equipo sale el Betionada, con qué siete inicial. Pues en puerta tenemos a Olaya Luzuriaga, luego en el extremo derecho tenemos a Lucía Zamora, lateral derecho Valesca Lovera, de central está Macarena Sanz, lateral izquierdo Adriana Mayo, extremo izquierdo Ainhoa García y de pivote tenemos a Lindy Chacón. Equipo de nada y primer gol de Betionat. Primer gol, 1-0, más 7 ya. Empezamos bien. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esta primera parte, estos primeros compases del partido. Mueve la pelota ahora mismo el equipo visitante, Almasora. Defensa 6-0, la del Betionat. Urpea Betionac, que es el equipo menos goleado de la categoría de plata. Increíble, tiene 805 goles a favor y solo 497 en contra. En fin, acción defensiva a favor de Betionac. Buena defensa y no ataque. Y falta el ataque. Se precipitó Lindy ahí. Los nervios del primer partido en casa, con toda esta gente animando. Espectacular cómo está el pabellón. No nos quejamos, no dejamos de decirlo porque es una barbaridad lo que hay aquí en Villava. Es que no cabe nadie más. Sigue entrando gente, por cierto. Estoy viendo aquí la puerta, sigue entrando gente. Vamos allá. Balón para el Betionat. Contra para Lucia. Y segundo, 2-0. 2-0 para el Gurpea Betionat. Buena contra el. Vamos ya con 8 goles más 8. 2-0. Minuto. Vamos a ir ya al segundo minuto de la primera parte. Decíamos en esta previa que en la ida, en el partido disputado en la localidad valenciana, el Betionac se fue hasta de 8-9 goles de ventaja. Y a paradón. Es que no puedo ni hablar del partido. Parada de nuevo. Arranca el Gurpea Betionac. Parada, madre mía, nos llevamos ya el 3-0. Primeros compases muy disputados, por ahora muchísimo toma y daca, muchísima aceleración, pérdidas de balón, también imprecisiones en los pases, lo que estamos viendo ahora mismo. Recupera Betionac para ponerse con un tanto más en el marcador. No da tiempo casi ni a sentarse, todavía hay gente sentándose, pero vamos ya a lo que importa, a la chicha, al partido, a estos casi 3 minutos de partido que llevamos ya. Y Betionac que juega con este balón para el tercer tanto, para ese 3-0 que pondría la eliminatoria en más 9 para el equipo de Miguel Echeverría. Urpea Betionac, que decíamos ahora, el equipo invicto de la categoría, 26 partidos, 26 victorias, 52 puntos de 52 posibles, 805 goles a favor y solo 497 en contra. Una barbaridad de datos, lo que impresiona al Betionac ahora mismo. Urpea Betionac, dueño absoluto de la categoría en estadísticas. ¡Y otro gol! ¡Y vamos con otro gol de Valesca! Valesca, por cierto, que marcó 10 goles en la ida, se inició como auténtica estrella, 10 golazos, cada escuadrazo, por cierto, cada telarañazo que te quitó de la portería de Almasora. Un partido algo accidentado, es verdad, hay que decirlo, porque se paró el encuentro por las goteras, por las condiciones. Sí, eso es. Del 40x20, del terreno de juego. 3-0, vamos, más 9 ya. Un comienzo inigualable. Otro balón para el Betionac, acción defensiva, Valesca. Otra pérdida de balón. Bueno, no pasa nada, los nervios, 3-0, poco a poco, Hichazo, poco a poco. La cosa va carburando, vamos con 3-0. 4 minutos, el Betionac dominando por ahora. Con ese más 9. Lo que vemos es que el Almasora todavía un poquito con el brazo encogido, ¿verdad? Sí. Siete metros para Almasora, una acción un poquito forzada en el segundo defensa. Vamos a ver si Olaya detiene este 7 metros. Estuvo muy bien en esa partida, vamos allá. Y primer tanto del conjunto visitante, 3-1. Ahora mismo, en los primeros 5 minutos de encuentro, 3-1, más o menos con este guión establecido, Hichazo, decíamos, ¿no? Ese partido de ida, donde parecía que Gurpea Betionac
hasta ese momento de las bueno, de la inundación del techo que provocó varias goteras, parecía tener el partido muy encaminado. Como ahora, 4-1. Es que no nos da ni tiempo a comentar el partido. La velocidad que tiene este choque, alucinante. 4-1. Atención, que roba el Betionac. Rebote y otra parada, madre mía. Doble parada que activa al conjunto valenciano. Las castellonenses hoy de azul, al igual que en la ida. 4-1. Bueno, el partido parece que va 5 minutos ya, decíamos, dichazo, ¿eh? 5 minutos y el Betionac, el Gurpea Betionac, dominando el choque. Mueve la pelota el equipo de Almasora. La defensa muy fuerte la defensa, muy bien. Ese 6-0 con salidas, perfecto. Muy bien. Muy buena interpretación de balón. Vamos con esa segunda oleada. Lleva Macarena. En busca de ese quinto tanto el Betionac. Vemos también que las del Almasora han planteado una defensa más abierta que en el partido de ida. Claro, al comienzo, el comienzo que tuvieron allá, pues tenían que plantear algo distinto. Hay que arriesgar, sí, hay que... Sí. Bueno, para la portera. La portera de ellas allá también tuvo especial protagonismo. Tuvo unas paradas muy buenas. ¡Nueva parada! Grande Olaya. Grande ya, así como vaya calentándose en esta primera parte, que no le pase nada a las lanzadoras del Almasora. Vamos, y con tranquilidad hacer el golpe de Betionac, sabe lo que tiene que hacer. Además, juega con el marcador a favor, más 6, más 3, 9 goles de renta ahora mismo. El Polideportivo Hermano Sindurain, toda una fiesta. Hoy se juegan dos partidos, uno en el campo y otro en la grada. ¡Cuidado! 7 metros, jugada perfecta, 7 metros, 4-1. Se ha llevado un buen golpe la argentina Macarena Sanz. Qué finta, la de Bea. Qué finta tiene. Vamos, es muy explosiva y muy difícil de defender, Macarena, muy difícil. Vamos por el quinto, Valesca, desde los 7 metros. Y el quinto. 5-1, comienzo inmejorable. 4 goles de renta, increíble lo que tenemos ahora mismo sobre el terreno de juego, sobre el 40-20 de Villava. 5-1, minuto 8 ya de partido de la primera mitad. Y mueve la Almasora para recortar distancias en el electrónico. Importante tener a ellas controladas en ataque porque son muy potentes también. Lanzamiento exterior que se estrella contra el larguero y sube Macarena. Sube esa segunda oleada al Gurpea Betionac en busca de ese sexto tanto. Decíamos, la defensa muy arriesgada, ¿verdad, Almasora? Sí, defensa sí. Abierta. Valencia, 6-1, inmejorable. No sé si va a pedir tiempo muerto. Almasora, tiempo muerto. Madre mía, qué comienzo, bichazo. 6-1, minuto 8. Inmejorable, 6-1. Tiempo muerto de Almasora. Para ajustar los cambios de este equipo que ha salido, no digo dormido, pero sí bastante dislocado en cuanto al juego. Reanuda el juego la Almasora. Ha tenido que ajustar el equipo castellonense ciertas tuercas, porque la verdad que 6-1, un comienzo muy fuerte por parte del Gurpea Betionac. Muy intensa. Muy intensa su defensa.
Muy bien la defensa. Esa 6-0, tarjeta amarilla ahora mismo. Señalan los colegiados. Se ha hecho daño, parece la... Sí. Parece que se ha hecho daño. Vale. Mueve la Almasora. Sigue la defensa rotosa del Gurpea Betionac en esa 6-0. Impenetrable. Estamos ya en ese minuto 9 de partido, 6-1. A punto del pasivo Almasora. Levanta la mano los colegiados. A puntito del pasivo. Nueva falta y hay que lanzar enseguida. Defensa intensísima que el Almasora no encuentra hueco por donde entrar. Pasos. Perfecta defensa. Nueva pelota, nueva recuperación para Gurpea Betionac. Y sacará Macarena Sanz para establecer el 7-1 en el partido. Y un partido por ahora muy cómodo para Gurpea Betionac. En ataque, prácticamente, menos dos lanzamientos, todos han sido gol. La defensa, que es ahora mismo pues, el arma principal del equipo de Miguel Echeverría. Mueve la pelota el Betionac. Cuidado, ha habido ahí algo más. Puede que sea de tarjeta. Sí, señor. Tarjeta amarilla ahora mismo. Agarrarle la camiseta y sacáramos falta. Sacará falta a Gurpea Betionac. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Madre mía, qué jugada preciosa. Levantando los vítores, los aplausos en la grada, pero vaya paradón. Almasora, segunda oleada. Vamos a ver qué pasa. A puntito de pitar pasos, colegiado. Y roba Valesca. Continúa el contraataque. ¡Qué maravilla! ¡Y gol! Macarena Sanz. 7-1. El Betionac. Increíble cómo están jugando. 7-1. Gustándose de verdad el Gurpea Betionac. Un auténtico inicio de campeonas. No quieren renunciar a la victoria. Quieren llegar a esa fase final de ascenso invictas. 28 de 28 partidos ganados. Y en eso va 7-1. Y nueva pérdida de balón para Almasora, muy nerviosas en este comienzo. Nueva contra. Y nuevo gol de Ainhoa García. 8-1. Brutal. Ahora mismo una lluvia de golpes. Almasora no sabe por dónde están encajándose, llevándose todos estos golpes. 8-1. Minuto 11 de partido. Minuto 11 y solo un gol en contra. Comienza soñado, ¿verdad, Hichaso? Comienza espectacular. Mueve la pelota, ahí está la Almasora, en ataque, reiniciando de nuevo. Para, bueno, la suerte acompaña ahora mismo a Gurpea Betionac también. Sigue esta segunda oleada, sigue la contra ahora mismo, Valesca. Para la pelota, vale. Muy buena transición, perfecta Valesca, perfecto el equipo. Sale Naya Legorburu por Macarena Sanz. Descanso yo, creo, intuyo, Hichaso hoy conociendo un poquito al equipo después de estos 7 goles de renta. Y sobre todo, con las vistas puestas ya de cara en eso, bueno, vamos a tocar madera, todo hay que decirlo, ¿no? 6 goles de renta en la ida, por ahora tenemos 7 goles en la vuelta. También es cierto que por la mente pasará ese pensamiento de, bueno, reservarse físicamente de cara a lo que pueda venir. ¡Y golazo de Valesca! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Valesca! Lleva dos partidos de dulce, que suelta momento. El brazo y es que... Increíble. Es un lanzamiento súper potente y súper sorpresivo. 9-1. Una avalancha de goles, pero también defensiva. Porque defensivamente están. En los dos parciales que vamos ya de 10 minutos, 5 más 5. Un solo tanto, un solo gol para el Almasora. Y no va a parar. Madre mía. Madre mía, cómo está Olaya. Y Betionac, que sigue y que sigue. Martillo pilón. Totalmente. Vamos allá. Al final. Si haces bien la defensa, luego tienes una tranquilidad en ataque, que juegas muy suelta. En busca de los 9 goles, ahora mismo es el comienzo soñado para el equipo de Miguel Echeverría, para el Gurpea Betionac, que sueña, que anhela, que tiene la fase final del ascenso en la mano. Ahora mismo, 8 goles, recordamos, el partido de ida, 23-29,
6 goles de ventaja se trajeron las villavesas. Y atención, porque ahora mismo, con estos 8 goles, en tan solo 13 minutos de partido, lo que estamos viendo es una avalancha local de juego, de intensidad y de muchísimo, muchísimo coraje. Saca falta, van allá, Valesca. A las manos la porta. También es cierto, que las porteras paran, y paran de lo lindo. Tenemos dos porterazas hoy en el 40x20, en el terreno de juego. Nueva interceptación de balón, madre mía, qué precipitaciones. Se precipitaron ahí un poco. Sí. Totalmente. Bueno, la fiesta sigue en la grada, No lo pueden ver ahora mismo. Ana Brenes, la central de ellas, ha pedido el cambio. Rota Miguel Echeverría, rota el equipo. Salta Leire Las Heras al terreno de juego. Lucía Zamora. Marca jugar allá. Vamos a ver, continúa. Continúa ataque, el Gurbea Betionac. Vaya para Valesca. Pasos algo dudosos, señala el colegiado, pero pasos. Y otra precipitación, madre mía. Al final, el ir perdiendo de 8 te hace arriesgar y perder balones tontos. 9-1, cerca del minuto 15 de partido. Y 9-1, comienzo, como decíamos ahora mismo, a todos aquellos que, y aquellas que nos estáis viendo desde YouTube, desde Villa Batarrabia, desde el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain. Gurbea Betionac 9, Almasora 1. Juega el Beti para ponerse uno más. De nuevo pasos. Va la contra. Y lo va a parar de Olaya. ¡Madre mía, Olaya! Está de dulce. La cuarta meta. Está de dulce. No había visto yo un comienzo así en una, digamos, en un partido de esta trascendencia, de esta fuerza, con un 9-1. Pero sobre todo, la sensación que da el Betionac ahora mismo es arrolladora. A la altura. Nueva pérdida de balón de Almasora. Precipitaciones. Sigue esta primera oleada. Paramos juego. Sí, señor. Ahí estamos. Para el Betionac. Las fuerzas también, es cierto. La intensidad hay que regularla. Sí, eso es. El físico también. Va a ser un partido al que le quedan ya, pues, muy poco tiempo. Porque, fijaos, estamos ya en el minuto 15 de partido. La primera parte estamos a punto ya de ventilarla, como diríamos coloquialmente. Y juega Betionac. Marca jugada Naya. Valesca. Nueva pérdida de balón. Leire de nuevo que pierde la pelota. Y seguimos, vamos a ver qué pasa en esta contra. Cierra filas el Betionac en defensa. Y segundo tanto, 9-2. 9-2, tanto, bueno, tenía que llegar el gol. Tanto de Alondra Vigolaru, jugadora importante del Almasora. Una de las máximas goleadoras de la categoría. Eso es. 195 goles, es que es increíble. Una barbaridad, una barbaridad los goles. Comentábamos antes en la previa, Hichazo, ¿verdad? 195 goles en el grupo C, que no es un grupo para nada fácil, con una media prácticamente de más de 7 goles por partido. Vamos, en una, es una barbaridad. Categoría con 26 partidos. Goles. Tercera máxima categoría en todo el conjunto de la categoría, nunca mejor dicho, vale la redundancia. Y en su grupo la máxima, 195 goles para Londra. Ataca Betionac en este 9-2, vamos ya, minuto 17. Betionac que busca ese décimo tanto que se nos está como resistiendo, ¿verdad? Sí, se nos ha cascado un poco. Y nueva parada, estamos calentando ya la guardameta visitante. Hay que reconocer que también en el partido de ida cuajó una buena actuación. Y hoy, desde luego, que lleva 5 balones clave, porque estaríamos hablando ya de un resultado de escándalo. Sí. Atención. Nueva parada Olaya. Es que mencionar a una portera y la otra guardameta, Olaya, que se sale. Increíble. Lo que estamos viviendo hoy, increíble. Ese 9-2, minuto 17. Y siguen las rotaciones en el conjunto de Miguel Echeverría, el Gurbea Betionac. Continúan las jugadoras dando relevo, descansando, dosificándose las fuerzas. Porque van a hacer falta, Hichazo, ¿eh? Sí. Ha salido ahí Lynn Ripa, jugadora joven del equipo, por Valesca Lovera. Decíamos que no nos enfade, que no se nos enfaden los espectadores desde Almosara, porque por nombres al final es cierto que andamos, decíamos, ahora vamos con ello, 7 metros. Decíamos, la portera, decimos portera pero tiene nombre, la portera con el dorsal 22, Luciana Codesal, que se está pegando un partido increíble, que por cierto, pide el cambio, le va a dar la oportunidad a su compañera Amparo Riaza para este 7 metros, que lo lanzará Valesca en busca de ese décimo tanto, Hichazo, que se nos está resistiendo. Vamos a por esos dos dígitos.
Lanzará Valesca este 7 metros, minuto 18. A por el 10-2. Y 10-2, todo el mundo de Valesca. Nada pudo hacer la Cancerbera visitante Amparo Riaza. 10-2 en el marcador, más 8 para el Gurpea Betionac. En un partidazo, en un ambientazo, todo el pueblo volcado. No hemos dicho por qué pechazo, todas las autoridades y responsabilidades que tenemos hoy aquí, pero increíble. Todo el palco lleno de personalidades, el mundo de la política, de la cultura y del deporte, de las instituciones públicas también, del gobierno de Navarra, del ayuntamiento de Villa Batarrabia. Falta, nueva pérdida de balón, señaló pasos del colegiado y vamos con esta contra para Gurpea Betionac en busca del más 9 en el electrónico. Vemos también que ha salido Jaión Echeverría en el extremo izquierdo por Ainhoa. El cuerpo técnico del Gurpea Betionac dando minutos, dosificando fuerzas. Porque el equipo lo vale, porque el equipo tiene mucha, mucha, mucha chicha. Tiene fuerza y todo el mundo va a aportar. Seguro que sí. Vamos a por otro gol. 11-2. Golazo, golazo. Golazo de Adriana Mayo. Que tiene un látigo también importante. Bueno, vaya pipa, ¿eh? Sí. Más 9 para Gurpea Betionac. 11-2. Y nueva parada de Olaya. A puntito de llegar al minuto 20 del encuentro. 11-2. Y juega el Betionac. Hinchazo para el 12-2. Para el más 10. Y que sería un conjunto de más 16 en el cómputo general de la eliminatoria. 23-29 en la ida. Y por ahora 11-2. Secando en el electrónico el Gurpea Betionac. Hola, Almasora. Únicamente 2 goles en contra en 20 minutos de partido. Brutal, es espectacular. Tanto la defensa, que está ayudando un montón a Olaya a parar y que es un partidazo, pero hay muchas ocasiones en las que Olaya ha parado estando sola también. Nueva pérdida de balón. Ya llevarán cerca, estamos aquí contando las estadísticas, cerca de ya una docena de pérdidas de balón, ¿eh? Imprecisiones, pases, pasos también. Y sobre todo, ojo, todo por la presión asfixiante de la defensa, ¿no? De la colocación que tenemos. Totalmente, ahora es una defensa y las muy condiciones defensivas. Quieta, con muchas presiones, que al final te hace jugar algo que no estás cómodo. Y luego también el jugar con todo el pabellón lleno a favor del otro equipo no tiene que ser fácil tampoco. Señala falta previa a los colegiados, si no, ese el tanto hubiera subido al marcador, hubieran sido los más 10 que estamos ya casi anhelando. Siempre pedimos más. Bueno, Marta ha estado a puntito de marcar ese... Marta Jaques, que tiene una potencia increíble también. Arrolladora. Arrolladora. Muy bien allá. Marca jugada. Ha salido Ider Hernández por Adriana Mayo también. Madre mía, la Cancerbera, Luciana, lo que está haciendo hoy también, ¿eh? Está sosteniendo al equipo visitante, porque si no allá estaríamos también hablando... fue la portera, sí, de ellas fue importantísima. Estaríamos hablando de una goleada. Un montón. A pesar de ganar de 6, paró increíble. Por ahora, la mejor jugadora, Luciana Codesal, la Cancerbera, la guardameta del equipo de Almasora, del equipo visitante. Está, vamos a decir, dejando a flote el equipo, aunque sea un más 9 para Gurpea Betionac, pero está cuajando una gran actuación, la verdad que sí. 22 minutos casi en este electrónico, en el Polideportivo Municipal Hermanos Indurain, para todos aquellos y aquellas que se acaban de unir a la retransmisión por el canal del Betionac en YouTube. Estamos viendo un auténtico vendaval. Nuevo tanto, 11-3. A corta distancia, Almasora, 11-3. Hinchazo, y lo que decíamos, ¿verdad? La fiesta está en el campo, pero sobre todo en la grada. Al final se ve que el equipo está disfrutando y la grada con ellas también. Decíamos también, ¿verdad? Qué ganas de saltar al campo. Qué ganas de saltar. Hinchazo, no nos vamos a olvidar que tenéis una fase dentro de poco también. Sí. Cuéntanos. Jugamos el próximo fin de semana, fase de ascenso a División de Honor Plata, eso es, en Santander. El segundo equipo del Gurpea Betionac, que también aspira en ese ascenso dentro de 2 semanas, ¿verdad? La próxima semana. Es que en 2 semanas, fíjate, tenemos tantas fechas. En 2 semanas, en principio. En 2 semanas sería, ojalá, esa fase final para Gurpea Betionac y en 1 semana para vosotras. O sea, que hablamos ya de 2 ascensos, ojalá que caigan del lado del equipo Villaves, del conjunto navarro, que aspiraría a regresar también el balonmano navarro a la máxima categoría del balonmano español femenino, 9 años después, desde que el Itxako de Estella renunciase a la máxima categoría. 11-4, gol desde los 7 metros de Valentina Cisneros, jugadora importante de ellas, que intenta correr el contraataque siempre.
De hecho, ya han intentado pasarle un par de bolas, pero se precipitaron un poco. Más 7 en el marcador. Ahora mismo el Betionac jugando con el freno de mano puesto. Sí que es cierto que han bajado un nivel físicamente. 7 metros. Decíamos, dichazo, el Betis sí que es cierto que ha bajado esa intensidad inicial. No se puede tampoco continuar con esa fuerza arrolladora física, esa presión, esas patas que decimos, ¿no? En el argot del balonmano. Hay que bajar un poquito. Pero bueno, vamos ahí con Valesca, que quiere establecer el 12-4 en el marcador, en ese más 8 en este partido. Va a lanzar. ¡Uy! Tocó y a la madera, ¿eh? A puntito de marcar. No suele fallar Valesca los 7 metros. Pero es que hoy, la verdad que decíamos, ¿no? La portería de Almasora está sosteniendo al equipo todo lo que puede, a pesar de ese 11-4. Sí. Y primer 7 metros cerrado de la máxima goleadora de esta fase, del Gurpea Betionac, de Valesca. Muy buena defensa. Ana Brenes. Muy buena Brenes, también una de las mejores jugadoras del equipo castellonense. Un poco la comandante del equipo de ellas. Una jugadora muy inteligente. Importante que no entre en el partido. Muy si inteligente, no, da, ¿verdad? Mucha guerra, sí. Tácticamente muy ordenada. Sí. Es una de las jugadoras más inteligentes del conjunto. El partido de allá fue de totalmente las mejores de la ida. Ataca Almasora. Paso, señalan los colegiados. Y nueva oportunidad del golpe de Betionac. Vamos a ver esa contra, esa primera oleada. Y 7 metros. Tiene las eras, buscó el 7 metros y logra la exclusión. Vamos a ver quién lanza este 7 metros. Se atreverá Valesca. Muy inteligente Ley de las Heras ahí intentando contactar con la increíble defensora. Y penalti, 2 minutos. Muy inteligente. Vamos a ver. Valesca. A ver si es capaz esta vez de anotar por los 7 metros. Valesca. La revancha de Valesca desde los 7 metros. Por el mismo lado, el gol. 12-4. Nuevo tanto de la crack, de la jugadora del Gurpea Betionac. 12-4. Increíble. Quedan 5 minutos de esta primera parte, Itxaso. Y qué decir, ¿eh? ¿Soñábamos con un inicio así? ¿O no lo soñábamos? Lo firmaría, vamos. Firmaríamos todos, la verdad que sí, desde este comienzo del partido. Mueve el equipo. Vamos a ver, sí. Nueva pérdida de balón de nuevo. Es que te quieren mucho en la grada, Itxaso, por lo que vemos. Hemos cortado casi la narración porque tenemos a nuestro lado a una estrella, ¿eh? La verdad que sí. Es que no podemos continuar la narración, Itxaso, porque todo el mundo te saluda, hija. Urbe Betiona, que en ataque. A por el tanto número 13. Tampoco es verdad que. Hay que decir, vamos a ver que acabe la jugada, comentamos esta qué maravilla. ¿Cómo tanto? Madre mía, tanto de ahí, tripa. Es que es hablar, ¿verdad? Vamos a jugar a la lotería porque es hablar. Marca Bellona, que decíamos, Itxaso, antes de la jugada que ha marcado este nuevo gol de Bellona, decíamos que tampoco son muchos goles a favor del Gurpea Betionac. 13 goles, es cierto que se ha errado mucho de cara a puerta, sí, pero sobre todo la defensa, lo que se está ahora mismo premiando. Vida. Qué intensidad, además decíamos, ¿verdad? Mm. Salga quien salga, las sí manos, las piernas. Vemos que ha salido Naya Retegui a hacer el avanzado en el 5-1. Sí. Cambio defensivo. Una jugadora a la que 5-1 hace dudar muchísimo al otro equipo. 13-4. Marcador soñado ahora mismo para el Gurpea Betionac, que acaricia prácticamente esa clasificación para la segunda fase, para la fase final del ascenso. Falta en ataque, nueva jugada defensiva, nueva acción defensiva perfectamente ejecutada por el Gurpea Betionac, que busca el más 10 en el marcador y sería el más 16 en el conjunto de la eliminatoria. 27 minutos de esta primera parte, 13-4 en el marcador, y ataca ahora mismo Gurpea Betionac para buscar ese número, ese tanto número 14. Descansando también, que la defensa está desgastando bastante. Vemos un poquito más acomodada al esquema ofensivo del Betionac. Vamos allá. Bueno. Buena defensa por parte. Muy buena del defensa. Hay quien pide 7 metros, pero no, todavía no había defensa interior. No había defensa interior, eso es. Sacará Marta Zaqués. Naya. Eider. ¡Qué golazo de Eider, madre mía! Cuando Eider Hernández, que cuando suelta el brazo también. Increíble Eider, que cuando suelta la pipa no hay quien la detenga. 7 metros ahora mismo y exclusión. Vemos una exclusión, creemos que es para Eider Hernández.
por defensa interior y por un agarrón, no sé si por detrás. Marta Jaques. Sí, Marta Jaques, efectivamente, sí, lo hemos visto. Siete metros. Primera expulsión para primera expulsión. La, bueno, del equipo del Betis. A falta de 2:15. Va a salir Maitane Larraio, Prolaya a intentar detener ese penalti. Con ese más 10 ahora mismo en el electrónico. Vamos allá, Maitane Larraio se prepara para detener el 7 metros. Y nuevo tanto. 14-5. Sí. Valentina Cisneros. Muy sencillo, perfectamente ejecutado ese 7 metros. Un golpe de muñeca tremendo. Y vamos ya por los últimos 2 minutos del encuentro. 14-5 en el electrónico. Una menos ahora mismo sobre el terreno para el Betis. Juega con ventaja numérica Almasora. Vamos a ver. Ahora es el momento de la creatividad, ¿eh? Ahora es el momento de jugar más con las piernas. Madre mía, Naya. Fija para Aider. Qué jugadora tan explosiva, Naya Legorburu. Tiene una pinta que al final te genera huecos y... Pérdida de balón para Burde Betionac. Vemos otra vez cómo Ana Brenes buscaba la contra del extremo derecho. Con una jugadora más. El Almasora. Y nuevo tanto. 14-6. En el marcador. Nos marchamos. Nuevo tanto de Abril Navarro. Sí, nos marchamos con esos 8 goles ahora mismo. Cuando queda prácticamente un minuto para llegar al descanso en un partido increíble por parte de las de Miguel Echeverría. Y 7 metros. Y exclusión para Eileen Ripa. 7 metros, exclusión para Eileen. Sí. Valentina Cisneros. Consiguiendo un penalti y 2 minutos. A cortar a distancias en este 7 metros Almasora. El Almasora que marca ese 14-7. Hasta ahora máxima goleadora del... Y tiempo muerto que pide el Betis. Falta de 19 segundos para llegar a ese descanso, 14-7 en el marcador. No sé si han recuperado a una de las primeras jugadoras excluidas. Hichazo, todavía están con Q. Vemos con... Todavía creo que atacarán con una menos. Dos menos, por lo que veo. Vamos allá. Dos menos, cierto. Ahora golpea Betionac, moviendo la pelota. No hay ninguna prisa. Más 7 en el marcador. A corto de distancias. Sale Marta Jaques. Almasora. ¡Qué golazo de Eider! ¡Qué golazo de Eider Hernández! Para establecer el 15. 15-7. De manera de acabar la primera parte. Espectacular, con una menos y con ese golazo. Madre mía, qué chicharrazo de Eider. De Eider Hernández. Es que no se puede casi ni hablar aquí porque tenemos una marea verde que nos inunda, que nos invade. Nosotros encantadísimos, encantadísimas de tener esta pedazo de afición del Gurpea Betionac. 15-7, hinchazo. Increíble. Vamos a hacer un resumen corto de estos primeros compases de esta primera parte. ¿Cómo te quieren la grada, por cierto? Decíamos, Hichazo, 15-7, ¿verdad?
Hablamos de 8 goles más 6 de la ida. Prácticamente, salvo sorpresa mayúscula, ahora mismo Gurpea Betiunac tiene pie y medio prácticamente los dos pies en esa fase final de ascenso. Qué nervios, ¿verdad? Qué nervios. Gallina de piel, que diríamos.
llegamos a esta segunda parte, a este partidazo, en este 15-7 a favor del Gurtea Betionac, que se está ahora mismo, pues bueno, digamos que tenemos derecho a soñar, Itxaso, para mismo. Tocando casi ya la fase final. Comienza esta segunda parte, 15-7, 8 goles de ventaja en este partido y hay que sumarles los 6 tantos del partido de ida. Bueno, comienza bien, comienza bien. Pérdida de balón, imprecisiones de nuevo, imprecisiones, hay que estar más tranquilas. 30 segundos apenas los que llevamos en esta segunda mitad. Había entrado bien ahí entre el hueco de 1 y 2, pero no fue capaz de anotar. Seguimos estando con una jugadora excluida. Gol anulado. Ha pitado falta, pero menudo tanto había anotado Eider, bueno, Hernández otra vez. Ni la hemos visto, Ni la hemos visto. Vaya cañón, Eider. Macarena, ¡qué golazo, madre mía! ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Menudo látigo de la Argentina, Macarena Sanz. ¡Qué golazo de la central argentina! Golazo de supercrack para establecer el 16-7. En el electrónico del Polideportivo Municipal Hermanos Indurain de Villabatarrabia, con 1000 personas ahora mismo en su grada. ¡Qué ambientazo! Y nuevo tanto, el Almasora, 16-8. Empate a 1. En este tanto de la pivote Cristina Reolid. Muy Macarena para Valesca. Jugar al Gurtea Betionac para meter esa nueva marcha para los 17 tantos. Juega Valesca. Eider. Macarena. Y parado de nuevo. Calentamos de nuevo a la portera, que tiene una primera parte espectacular. Fuera, lanzamiento fuera de Eider. Y gol de Almasora. No tanto de Valentina Cisneros, que está siendo una jugadora clave. 16-9. Más 7 ahora mismo para Gurtea Betionac. Juega Eider, ataca, pierde el balón, no, pero un poquito imprecisas. Hemos salido desde el descanso, Itxaso. Sí. Parece que la intensidad de esa primera parte no ha llegado todavía, no ha cuajado. Y, bueno, por hablar, ¿verdad? Sí. 16-9. Jugará el Betionac para el tanto 17, para buscar ese más 8 en el marcador. Macarena, que pide calma. Desde el banquillo también Miguel Echeverría, el técnico navarro, que pide también calma para el equipo. Poco a poco, son 7 goles, Itxaso, hay que ir poco a poco. Son 7 goles más los 6, hablamos de 13 goles de renta ahora mismo, lo que tenemos dentro de esa ventaja. Falta que señala los colegiados. Un Albeti, Macarena, para Eider. Haciendo fuera. Ha habido un ligero contacto en la mano, no es suficiente. Se ha hecho alguien daño, ¿verdad? Sí. No para los colegiados el tiempo, continúa. En ese lanzamiento de Eider Hernández parece que ha chocado con la número 19, Andrea Rodríguez. En este 16-9, donde se cumplen ya pasados esos 4 minutos de la segunda mitad. Un Almasora. ¡Qué buen robo de Eider Hernández! Eider. Y nuevo tanto de Eider. Se desquita de la acción anterior. Para establecer ese 17-9, para que la gente respire tranquila también en la grada, que parecía que habíamos salido un poco más tranquilas, pero vuelve esa intensidad, vuelve ese cuajo, esas ganas, la garra del Gurtea Betionac, que ha tenido durante toda la temporada un comportamiento sobre la cancha épico, con esas 26 de 26 en liga,
con ese partido, ese 23-29 también cosechado en la eliminatoria previa en ese partido de ida. Y ahora, muy cerquita de esa fase final de la fase de ascenso, ataca Almasora. Nueva recuperación de Macarena. Vamos, Marta. Se la juega. ¿Y para dónde, Luciana? Lleva unas cuantas, ¿eh? Lleva unas cuantas. La guardameta, visitante. Se está pegando un partidazo, sin duda, decíamos, Bichaso. Sí, tanto en la ida como la vuelta sí. Está demostrando un auténtico nivel. Sostiene el equipo. 5 minutos en esta segunda parte. 17-9. Juega Almasora. Almasora que juega para ese décimo tanto. Para recortar distancias. Quiere pelar el partido, quiere jugarlo. Quiere competir. Almasora que no se da por vencido y ataca ahora mismo a esa rocosa 6-0 del Gurpea Betionac. Vemos cómo salen allá a Retegui en defensa por Valesca Lovera. Pasivo, señala, vale. Gol de Almasora, 17-10. No, tanto de Cristina Reoli. Cuando levantaba ese aviso de pasivo, levantaba la mano. Olaya sale de Maitane de la Rayo, un aplauso para Olaya y para Maitane que sale a la pista. Maitane de Rayo. Esa portería bien cubierta siempre. Escuchamos ahí a nuestro speaker, Acoldo, ¿verdad? Sí. Cómo nos marca las pautas, cómo nos anima el graderío. Cómo tenemos a la afición ahora mismo que lleva el equipo en volandas. Ataca el Gurpea Betionac. Eider, qué golazo, madre mía. Qué golazo. 18-10. Espectacular, Eider, que como tenga ya... Cuando suelta el brazo, la verdad que da gusto. Menuda pipa, 18-10, minuto 6:36 de esta segunda parte. Betionac continúa, puño de hierro gobernando este encuentro. 8 goles de ventaja, la fiesta en la grada. Betionac, que se lo está creyendo. Parada de Maitane, toca la primera Maitane, ¿verdad? Ahí vamos, vamos Betty. A por el tanto número 19. Macarena. Juega para Valesca. La verdad que tenemos dos porterazas. ¡Gol de Lucía! ¡Qué golazo! ¡Y gol de Lucía! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien fijado Macarena! ¿Cómo continúa Valesca? Y en esa superioridad desde el exterior, desde el extremo. Lucía que marca ese 19-10. 9 tantos de ventaja. 7 minutos. Ataca Almasora. Lucía Zamora, que ha estado brillante durante toda la temporada. Una de las mejores zurdas de la categoría. Falta en ataque de Almasora. Maitane para Macarena. Segundo le da. Vamos a ver. Gurpea Betionac, que busca el 20-10. Vamos allá, Macarena. ¡Golazo! Nuevo tanto, 20-10. Marta Jaqués, que establece ese 20-10. 10 goles de ventaja. Tanto de 6 más 16. Para el Gurpea Betionac, que está en ese momento dulce en el que todo sale hechazo, en el que funciona todo, el ataque, todo, todo lo que se lanza. Todo fluye y todo sale. Esto es el Gurpea Betionac, esto es el equipo, el mejor equipo de la categoría. Gol de Almasora. Gol de Laura Brenes. Como tanto. De Ana Brenes, perdón. 20-11. Almasora que va a seguir compitiendo, va a seguir atacando y va a seguir jugando un partidazo. Un equipo el castellonense que en el partido de ida desde luego dio la cara, especialmente en ese último tramo de la primera parte, donde acortó las distancias y que dejó, pues bueno, la verdad que un partido muy disputado para esa segunda mitad. Juega Eider, finta, golazo de Eider, 21-10. Ha salido Eider, este es mi día. Este es mi día, esto dicho, Eider ha salido del vestuario, de los vestuarios, me ha dicho esta es la mía, 21-11 más 10 para el equipo navarro, que ahora mismo está en esa 6-0, intentando sacar el ataque visitante. Bueno, la ha tocado Maitane, ¿cómo la ha tocado, no? La tocó. La atribuimos, yo creo que la ha rozado. Es otra grandísima portera Maitane, tanto Laia como Maitane, la verdad que es que da gusto tener estas porteras. Una portería cubiertísima, la del Gurpea Betionac, la mejor portería de la categoría. Segurísimamente. Ojo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Antes, ¿verdad? Esas estadísticas que hablan de la fortaleza defensiva y de la portería con solo 497 goles en 26 partidos. Hacen más o menos unos 19, casi 20 goles de media encajados. Jugará Macarena para el más 11. Valesca, que quiere su tanto. Ataca Eider, sino Macarena.
Continúa el ataque. Continúa Eider. Falta en el bloqueo. Falta en el bloqueo. Señala los colegiados de Marzaque. Sí, parecía que ha habido un contacto. Jugará ahora mismo Almasora para el 21-12. Se descontaron ahí, buen tanto de la Almasora. La tocó Maitanera Rayoz, no pudo hacer nada ante ese tanto que Andrea Rodríguez. Sí, 21-12. Diez minutos. Cuando se cumple un tercio de esta segunda mitad, pérdida de balón de Eider. Y Almasora, que juega para establecer el 21-13. Parece que el balón quema o resbala, o ¿no? Sí. Un poquito de picar dobles. Ataca Almasora. ¡Qué buen robo de Lucía Zamora! Se dispone sola la extremo zurda. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahora lleva unos cuantos ya. 22-12. Más 10 para el conjunto verde. 22-12. Minuto 11. Golazo de Lucía que llevará, vamos, una fila de goles ahora mismo. Como bien he dicho antes, ya una temporada espectacular. Y atención, que quiere más seguro de 21. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué control! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ainhoa, una mano. Qué buen pase de Maitane Larrayo. Perfecto, se lo vamos a comentar. A ¿verdad? Las manicas. ¿Y qué más quiere una que corre contraataque? Que le llegue ese balón. Servicio a domicilio. Maitane Larrayo. Vaya tanto, vaya recepción y vaya pase. 23-12. Más 11 ahora mismo de Gurpea Betionac. Cuando parece que ya Almasora baja los brazos. O al menos el cansancio hace mella. Pero peleará el equipo castellonense, seguro. Intentaba ahí Laura Brenes, o sea, Ana Brenes. Buena parada de Maitani. Nueva contra. Y córner, saque de puerta. Saque de puerta. Intentó Maitani Larrayo ese servicio a domicilio para esa primera oleada en el contraataque, pero no ha podido ser. 23-12, más 11 para el Gurpea Betionac. Juega Almasora ahora mismo este esférico para establecer ese 23-13. Vemos que ha salido Adriana Mayo por Eider Hernández. Ah, 23-13. Gol desde el extremo derecho para el equipo visitante. Tanto de Laura Torca. Continuamos todo, ¿no?, en ese toma y daca, en ese golpe a golpe de estos ya 13 minutos de segunda parte. Se nos está pasando volando esta segunda parte del encuentro. El Betionac está puntísimo, por no decir casi hecho ya, esa clasificación a la fase final. Pérdida de balón de Valesca. Más 10 ahora mismo en el partido, más 6 en la ida, y un cómputo de más 16 ahora mismo de ventaja para el equipo que dirige Miguel Echeverría. A las puertas el Gurpea Betionac de trasladarse a esa fase final, a esa fase de ascenso a la Liga de Guerreras Iberdrola, que espera ya a esas cuatro clasificadas, a esos cuatro conjuntos que jugarán esa fase de ascenso dentro de dos semanas en un lugar todavía por determinar, y que ojalá tengamos a nuestro Gurpea Betionac representando a Navarra en la máxima categoría del balonmano femenino español. Exclusión, ¿verdad? Exclusión para Andrea Rodríguez por haber lanzado ya una vez, o sea, una vez pitado. Jugará con una jugadora más el Gurpea Betionac en ataque. A ver cómo lo gestiona Manca y consiguen ese 24-13 para el Betiona. Adriana, para Macarena. Valesca, roja para Lucía. Qué parada del... ahora mismo, madre mía, qué parada. La ha sacado con la punta de los dedos. Cambia la portería, también hemos visto. Cambia la portería. Vemos que ha salido Carla Isaac, ¿sí?, por Luciana Codesal. Un paradón, la verdad que sí. Sí. Con las yemas de los dedos. 23-13. A punto de llegar a este minuto 15 de partido de la segunda mitad. Gana Gurpea Betionac 23-13. Entre el RC Almasora.
recupera la recuperación de Macarena Sanz, que se ella solica. A la Argentina. ¡Qué golazo, madre mía! Menudo golazo por toda la escuadra de Macarena Sanz. ¡Qué golazo! Es que no podemos ni hablar con el ambiente que hay, que se nos saturan los micros. La ganancia que la tenemos disparadísima aquí. ¡Qué golazo de la crack argentina, de la central de Bundesliga Bellonac! Que también se está desquitando un poco, ¿eh? Que en el partido de ida, la verdad que, bueno, la portera le... En el partido de ida... No, que le conocía. Dejémosle en eso. Se conocían un poco. Jugar ahora mismo, Gurpe Bellonac, para ese tanto 25. Nuevo ataque dirigido por Macarena. Vemos que ha salido Aileen Ripa en el lateral derecho por Valesca Lovera. Continúa el ataque Gurpe Bellonac. Sigue la jugada y nuevo tanto. Tanto de Lucía Zamora. Cree bien mover el balón hasta el extremo. Y Lucía, que está de dulce. ...25-13... Pendaval del conjunto de Villava Tarrabia, que se está dejando la piel, que no ha querido para nada desilusionar a toda la hinchada, que hoy está poblando, llenando, reventando el Polideportivo Municipal de Hermanos Indurain de Villava Tarrabia, que busca esa fase final a la fase de ascenso a la Liga de Guerreros Iberdrola, y que hoy está haciendo disfrutar muchísimo a todo el pueblo. Está tiñendo de verde esta grada. Hichazo, increíble. Decíamos, el ambiente no nos cansamos de repetirlo, pero es que está siendo... Pero es que es espectacular. Una jornada histórica para todo nuestro pueblo, para Villava Tarrabia, también para Navarra, para el balonmano navarro, porque vamos a tener con toda seguridad a una representante en esa fase final de la fase de ascenso. Cuando ahora mismo, nuevo balón para Bellonac, que busca ya ese tanto 26, dosificando fuerzas, se da Macarena. Se va Macarena y va a salir Naya Legorburu para dirigir al equipo verde. La central vasca. Que salta al terreno de juego. Para hacer de las suyas. Para hacer de las suyas, porque vaya primera parte. Se ha hecho nuestra central. Nuestro número 14. Vamos allá, Gurpe Bellonac, que busca el tanto 26. Cuando vamos 17 minutos de esta segunda mitad. Mueve la pelota. Buena defensa, Almasora, muy, muy buena defensa. Guaranaya, marca jugada. ¿Qué ves a pillar? Nuevo tanto de Lucía. Nuevo tanto de Lucía, que si no me equivoco ya es la máxima anotadora del encuentro. Más 13 ahora mismo para Gurpe Bellonac. Tanto ahora de Abril Navarro, sí. Extremo izquierdo del conjunto de Almasora. 26-14, más 12. Lo hemos comentado, Hichazo, que ya Miguel Echeverría ha dado ya salida a todo el banquillo. Relevo prácticamente a todas las jugadoras. Diría que casi todo el equipo ha jugado. Eso es increíble, para que todo el mundo esté enchufado, para que todo el mundo también se sienta importante, sí. En un partido trascendental para el equipo, para la historia del club, sobre todo ya vistas la ventaja que tiene ahora mismo el equipo de Miguel Echeverría en esta eliminatoria. No viene nada mal, digamos, no viene nada mal guardar fuerzas. Pérdida de balón del Bellonac. Vemos que ha salido Leire Las Heras, sí. Por Lucía Zamora, que se ha pegado un partidazo. Contraataque para Gurpea. Y nuevo tanto. Gol de Aileen Ripa. Marca Aileen. 27-14, más 13, más 19 en toda la eliminatoria, y continúa, bueno, en el rodillo que ha sido el Gurpe Bellonac en esta temporada, ¿verdad? En esta temporada regular, que decíamos, de 52 puntos de 52 posibles, esos 26 partidos. La constancia, 28, la constancia que ha tenido durante toda la temporada. Ahora mismo, con los datos en la mano, el mejor equipo de la categoría. Tanto del Almasora, 27-15. Continúa. Gol de Sofía Vallada. Ese golpe a golpe. Sale Jennifer Rivero en el pivote. Primeros minutos para ella en este partido. Y
decíamos, Ichazo, ya 10 minutos para acabar este choque. Alegría. Es que no lo están viendo porque tenemos... Alegría y ilusión, lado, porque ya se ve muy cerca, ¿verdad?, la fase de ascenso. ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Adriana Mayo! ¡Qué látigo acaba de soltar la gallega Adriana Mayo! Que tanto Ider como ella... Aquí, como hagan concurso de lanzamiento... Hay que hacer como los All-Star, ¿verdad? En los descansos. Concurso de lanzamiento porque, madre mía, vaya velocidad en el esférico, en ese chute. Juega el Basora. Intentará recordar distancias el conjunto castellonense. Gol. Y encontró hueco, la verdad. Tanto de Andrea Rodríguez, que ya ha entrado muy bien anteriormente entre ese hueco de 1 y 2. Menos de 10 minutos para la conclusión del choque. Domina y de qué manera Gurpea Bediunac 28 a 16 en este partido de vuelta, en esta eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga Guerrera Ciberdrola. Cuando salta al campo ahora mismo, Jaime Echeverría, se controla de sus minutos. Todo el mundo quiere su gol y chazo en estos momentos, ¿verdad? Todo el mundo quiere aportar, todo el mundo quiere gustarse ante su público. Mira, para gustos, la de la portera, ¿verdad? Nueva parada de Amparo Riaza. ¿Cómo está la portería visitante hoy? Madre mía. Sin duda, lo mejor del equipo visitante, lo mejor del equipo de Almasora. La portería, sin duda. Han pasado tres guardametas distintas por portería y las tres han estado espectaculares. Y sigue batallando el Bediunac. Por el tanto, 29. Continúan allá. Reclaman desde el banquillo algo más. Pocas exclusiones también, ¿verdad? Pocas tarjetas, pocas exclusiones. Pocas hemos visto en el partido de hoy. Juego limpio. Sí. Levanta la mano, advertencia de pasivo los colegiados y tendrá que lanzar en nada Gurpea Bediunac. Se chocaron ahí Adriana y Naya en el lanzamiento que acaba de realizar Adriana Mayo. Y va a intentar aprovechar el conjunto de Almasora. Con un poco de suerte dio al palo. Que los postres también juegan, decía un antiguo entrenador mío. 28-16. Menos de 9 minutos ya para la conclusión del partido. Continúa esa ya virtual victoria del Gurpea Bediunac en esta eliminatoria. Y ahora mismo Naya para Adriana Mayo para Aileen. Esa primera línea que también, madre mía, ¿no? Vaya primera línea de juventud. Cambies a quien cambies, la verdad es que no se nota. No se nota. Cada una aporta lo suyo. Fantástico el tanto de Lim para poner el 29 a 16. La verdad que podemos ver tantos de todos los colores. Si bien veíamos cuando Naya volvía al terreno de juego, esa 5-1, continuó ese 6-0, ¿verdad? Sí. Han preferido Miguel Echeverría no desgastar quizás las fuerzas del equipo después de este, pues eso, maratón de partidos que lleva el conjunto de Villava. Y para los ya 7 minutos aproximadamente que quedan para finalizar este partido, opta por la 6-0. Cuidado, a punto de robar ese tanto, señaló córner. Sí, no, saque de puerta. Saque de puerta. Sacará Maitán el Arrayoz en busca del tanto 30, que establezca el más 14 en el marcador electrónico del Polideportivo Hermanos Induren de Villava Tarrabia. Juegan allá. Aileen a la madera de nuevo. Otro palo. Almasora ya. Ahora que las fuerzas hasta en la contra se nota, ¿verdad? Las piernas ya pesan más lo debido. Las imprecisiones son todavía mayores. Pero bueno, está batallando el conjunto castellonense. Segundo clasificado del grupo C de la División de Honor Plata Femenina. Ha cuajado una grandísima temporada el equipo valenciano. Y está dando la guerra, está batallando. La contra. Tocó Maitane. Con ayuda del larguero. Yo digo siempre que tocan las porteras porque siempre intimida, dichoso. Al final las porteras en estas contras siempre juegan su papel. Como decíamos, hasta la tocan como pueden. 29-16. Nuevo ataque para el Beti dirigido por Naya. Lo intentaba Adriana Mayo. Reclama 7 metros,
desde el banquillo local. Pero golpe franco, sacará Jennifer Rivero. Para Naya, levanta la mano los árbitros. ¡Qué bien jugado! ¡Madre mía, qué tanto! ¡Qué jugada, verdad! ¡Qué buen bloqueo hizo Jennifer Rivero ahí! ¡Qué bien lo vio Naya Legorburu, eh! ¡Qué juego en ese! Dos contra uno. Muy rápidas las del conjunto de Almasora ahí, aprovechando ese hueco. 30-17, quedan 5 minutos y ya podemos decir hechazo que Gorka Benionak con total seguridad estará en esa fase final del ascenso a la Liga Guerrera Ciberdrola. Por primera vez en su historia luchará por una plaza en esa máxima categoría, 9 años después de que nuestro representante navarro, Lichako de Estella, desapareciera, pero aguantando la categoría. Urte Berionak, que aspira a volver a llevar a Balonmano Navarro a lo más alto. 30-17, menos de 5 minutos. Yo me atrevería a decir que ya nadie se atreve ni a pintar lo más obvio. El esférico, la primera línea de la Amazona. Con ganas. Señala, sí. Golpe franco, sí. Parecía que no, pero sí. Golpe franco. Lo intentaba Yasmina el Hadar. Metros. Penalti por defensa interior, sí, del Betionak. Sí. Clarísima acción defensiva. Que veremos si metros es capaz de detenerlo Maitán el Arrayoz. A Maitán le hace falta un 7 metros, ¿verdad? Sí. Y al público también. Casi. A puntito. 30-18. Tanto de Sofía Vallada. De Aileen, establece el 31-18. 2 minutos 40, parada de Maitane. Muy buena parada de Maitane. Quiere más el Bellionac, quiere más Burpe Bellionac. Y claro que quiere y más. Gol de contraataque de Jayone Echeverría. Tanto de Jayona, de Jayone, 32-18. Jayone Echeverría que marca su tanto. Y la fiesta la estamos viendo aquí, la fiesta en la grada. La fiesta ya está montada aquí. Marea verde. Lo que se están perdiendo por no haber acudido al polideportivo, pero esto es increíble, lo nunca he visto en Villa Batarrabia. Casi roba el balón Leire Las Heras en ese impar. 2 minutos y el hermano Sindurain de Villa Batarrabia, que es una auténtica fiesta. El jolgorio está en la grada con el 32-18. Parada de Maitane. Buenísima parada de Maitane el Arrayo. Apreciarlo. 33-18. Villa Batarrabia es una fiesta. Es una barbaridad lo que estamos viviendo hoy. El Gurpea Benionak disputará la fase final de ascenso a la Liga Guerrera Ciberdrola después de una eliminatoria épica contra el RC Almasora. Ahora mismo más 15 en el partido, más 21 se dice pronto en la eliminatoria, ¿eh? En la eliminatoria. Estos son, iba a decir,
anticipados, pero no, que aquí en este pueblo tenemos fiestas muy buenas. Me parece que han llegado, se han adelantado. Han llegado meses. Por adelantado, sí. Escuchamos al público, nada más que decir, escuchamos al público. Tres, dos, uno. El Betulac disputará la fase final de ascenso a la Liga Guerrera Ciberrola de la máxima categoría del balonmano español. 33-19 para el equipo navarro, para el equipo de Miguel Echeverría. Increíble, Chazo, increíble, no hay palabras. No hay palabras para todo lo que viene en este partido y todo lo que viene por delante. De dejar al público para que disfrute, a las jugadoras que lo celebren, a nuestro speaker, a Coldo, para que lo dé todo. Y decimos ahora, pide en la grada, pase final de Villaba, lo que pide el público. Ahí lo dejamos.
lo vamos a poner. Ojalá se cumpla. Ojalá. Ojalá. Despedimos esta conexión con ese 33 divisiones con el Peñarol, ahora mismo clasificado para esa fase final de ascenso a la Liga. Guerrera y Iberdrola, y ha sido un placer hechazo. Ojalá podamos en los siguientes partidos. Sigamos hablando. Que lo disfrutemos porque tenemos un equipazo lanzadísimo por el objetivo del ascenso a la máxima categoría. Y sin más dilación, despedimos desde Villa Batarrabia. Ha sido un placer. 33-19. Vamos a disfrutarlo y vamos a soñar. ¿Por qué no? Nos vemos en el siguiente partido, hechazo. Villa Esquera Mayor. Agur. Ya vayan bajándose la letra de. La tienen en. Bueno, la tienen en muchos lugares. Esta letra hay que aprendérsela. En esta edición que estamos poniendo, no tenemos más que tres corales fantásticas: la coral de Pacha, la coral San Andrés y la coral de Padre Ciganda la interpretan. Así que vayan aprendiéndose estas letras. Y ya va el vertido más.